Estamos aquí en nuestro espacio de Interzona con el licenciado Mario Morales, presidente del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. Además, se cumple pronto ya el tiempo para un informe de labores. Así Mario, es. Bienvenido, gracias. Gracias a ti, un gracias a todos, tu radio, más bien te la escucha. Pues ya son televidentes porque estamos en algunos canales de cable, claro, sí. Y de internautas, etcétera. Sí, sí. ¿Cuándo está el informe, Mario? El día 24 de este mes, a las 9 de la mañana, en el salón de un hotel aquí por el López Mateos. ¿Tú no lo rindes ante el Congreso, como hacen otras instancias como Derechos Humanos? ¿Es ante la sociedad en general? Es ante el propio Consejo mismo, se rinde y se invita a todos. Realmente estamos invitando a los tres poderes, básicamente a los sujetos obligados. Los tres poderes, los organismos autónomos y todos los municipios, y igual a... Estamos en este tema invitando a los titulares de partidos políticos, de sindicatos y de fideicomisos. Importante, pero primero que transparente sus cosas. Sí. Ya platicaremos de eso. ¿Qué avances hay en este año, Mario? ¿Qué van a presentar? ¿Es informe tuyo o del Consejo? Del Consejo, es un informe del Consejo, y los avances que hay es que tenemos al día hoy en día. Las resoluciones las hemos seguido emitiendo sin rezago alguno, vamos muy al corriente en cuanto a la emisión de resoluciones. Ayer tuvimos una sesión de consejo donde se resolvieron cerca de 45 resoluciones o más en una quincena prácticamente. Entonces, la gente ya acude más a la segunda instancia, que es el IACIP, cuando los órganos de transparencia no les contestan o les dan negativas. Así es, tenemos un incremento como de 100 expedientes, es una variante. Lo que quisiéramos es que, bueno, los números pueden ser muy fríos, quisiéramos que no hubiera solicitudes porque debería de haber todo en los portales, quisiéramos que no hubiera recursos porque deberían de ser positivos. Eso de los portales es todo un tema, ¿no? Las presidencias municipales y todo por ahí todavía no son muy transparentes. Efectivamente, estamos trabajando ya con los nuevos alcaldes, tuvimos una capacitación la semana pasada, antepasada, perdón, vino personal del INAI, y se capacitó a todos los nuevos titulares e inclusive se invitó a funcionarios de sindicatos, fueron algunos, de fideicomiso no fue nadie, y de partidos políticos estuvieron por ahí tres partidos, estuvo el Partido Humanista, estuvo el Partido de la Revolución Democrática y estuvo el Partido Acción Nacional, representados, acompañando lo que fue la capacitación que dimos. Bueno, ¿qué debería tener una página web de un municipio, por ejemplo, obligado por la ley de transparencia? Bueno, por la ley de transparencia está establecido por la propia legislatura. Desde mi punto de vista, yo creo que sí estamos incompletos. Yo en su momento fui un crítico de las páginas, por ejemplo, la de León. Tú entras al portal de León, buscas el titular de una dependencia y no sabes cuánto gana porque te da divisiones, te dice el tabulador por un lado y el cargo por otro. Aparte de que te lo da así, por ejemplo, el gobierno del estado te lo da de esa manera, pero te liga, te dice nivel tabular 14, entonces ya te vas al nivel tabular y sabes cuánto gana un funcionario. Pero en el tema de los funcionarios del municipio de León, teníamos que decía nivel secretarios de gobierno. Y entonces decían nivel A, nivel B y C, pero nunca sabías quién gana A, quién gana B, quién gana C. Entonces, y León, que es el municipio más grande, pero ¿cómo están los otros municipios? Hay municipios de los pequeños que no tienen ni siquiera actualizado portal, tienen su última actualización de hace más de un año. Y precisamente lo que estamos buscando con... ¿Pero no hay sanción si un municipio no tiene actualizada su página de transparencia? ¿Qué le pasa? Lamentablemente no hay sanción, y es lo que hemos pedido siempre a gritos. O sea, que una ley sin sanción pues es muy imperfecta, no me va a pasar nada. Exactamente, pero ya está considerada dentro de la ley general, que es la que está aplicando todas las entidades federativas. Nos están obligando a que antes del día 1 de mayo del año 2016 se emitan las resoluciones, se emitan la nueva legislación en el estado de Guanajuato. Tenemos que homologar. Y tenemos que homologar o armonizar, le llaman. No tiene que ser idéntica, pero sí que tenga toques parecidos. Por ejemplo, se quede por debajo, digamos. Exactamente. A nivel federal son 15 días para una solicitud, para una respuesta, y aquí estamos en 5 días. Entonces, sí tenemos ventajas en el estado, pero. Buscamos que nos den herramientas para sancionar a los sujetos que no cumplan con los portales de transparencia. Bueno, entonces, más resoluciones porque se presentan más casos a esta segunda instancia. Hay que un poco recordarle a nuestro público que cuando un órgano de transparencia de una entidad, municipio, poder judicial, poder ejecutivo o poder legislativo,
no contesta a satisfacción de quien hizo la pregunta, del ciudadano, se puede ir a esta segunda instancia, que es el IASIP, a apelar, digamos, ¿no? A tratar de... Y ustedes emitieron una resolución dándole la razón a uno o a otro. Así es, se puede. ¿Cómo es el porcentaje? ¿Cuántas veces le enmiendan la plana a los sujetos obligados? Yo creo que el porcentaje termina siendo con un 70% en favor de la ciudadanía. Si hay en ocasiones ciertos tipos de solicitudes, por ejemplo, te llegan a preguntar que diga el alcalde de a Paseo del Alto cuántos rollos de papel se gastaron en la administración. Entonces les dicen el rollo de papel y el agravio que presentan, nomás por presentar, es pues qué cochinos. Y entonces tenemos que resolver un procedimiento por una frase que no le gustó al solicitante. Entonces ya inclusive estamos terminando por sobreseer ese tipo de procedimientos cuando... Pero son la excepción, ¿o qué? ¿Alguien se dedica a hacer bromas con la transparencia? En la persona tuvo mucha tendencia a este tipo de... Yo pienso que hay una persona que se especializó en este tipo de asuntos de solicitudes y se dedicaba a hacer recursos en base a comentarios de esa manera. O sea, no estoy de acuerdo y ese era el recurso de revocación. Entonces, eso tal vez provocó el incremento de lo que era, pero estamos hablando que un 70% en favor de la ciudadanía, muy bueno. Bueno, y te quería preguntar una cuestión, porque ahora publicamos una nota este fin de semana en base a un... que fue un juicio, ¿no? Lo que hizo el abogado Roberto Saucedo Pimentel, un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral por el tema de la transparencia en los partidos políticos. Ok, sí, lo tenemos en mente. Los partidos políticos gastan dinero público. Sí, es correcto. En términos generales pareciera que están obligados a rendir cuentas por eso, pero luego la legislación, ya que aplica de forma secundaria, no dice ni cómo, no hay portales de transparencia de los partidos políticos, realmente ni los comités estatales ni los comités nacionales. Y por ahí el Tribunal Electoral les dice que sí están obligados a informar de cómo se gastan su dinero. Es correcto, Arnoldo. Fíjate que el inicio de esta controversia surge mediante una solicitud de acceso que le hacen al IEG, al Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral tal vez da una contestación diciendo que no da permiso o no tiene la facultad de entrar a revisar al Partido Acción Nacional. Y entonces el solicitante de la información va al partido, a la página del partido, y encuentra que no está la información. Y con nosotros acude a presentar una queja, fundándose en la ley general, que es la que aplica en la federación, no en el estado. Entonces nosotros le resolvimos diciéndole que nosotros éramos incompetentes para conocer de ese recurso, porque simple y sencillamente no podemos sancionar a alguien que dentro de nuestro carnet de sujetos obligados no se encuentre. ¿Por qué los partidos no están en este momento? No están porque no está contemplado por la ley, pero quiero que insistir mucho en que en el Congreso ya está aprobada por el Congreso una reforma constitucional donde, entre otras facultades, está la reducción a 3 consejeros, está la inclusión... Aquí en Guanajuato, donde está la inclusión de partidos políticos, de sindicatos y de fideicomisos que recién... Y lo que los mete al juego es la reforma electoral. Exactamente. La reforma electoral es la que dice que si son sujetos obligados y ahora hay que armonizar las leyes de transparencia. Exactamente, estamos en ese conflicto. Yo leí la resolución... Y mete a los partidos contentos de que haya conflictos, ¿no? Sí, pero fíjate que fue curioso. Yo creo que aquí que el solicitante pudo haber hecho y ser más hábil presentando una solicitud de acceso al INE y una al IEG, pero él se limitó por sus características propias al IEG. Y eso le impidió el tener la visión de adelantarse y pedirle al INE. La resolución que él mismo publica en su página de Facebook refiere que... Y que nos hizo llegar como comunicado a los medios. Sí, pero fíjate que curiosamente nadie la lee. Y si nada más sacan la fotografía del punto resolutivo segundo, y ese le dice textualmente que la solicitud de acceso que le realizó al IEG debe de remitirse a la INE. Y la noticia que él genera y que él pretende vender y que muchos le compran es... que ya le ordenaron dar la información, cosa que ojalá que se la den, Arnoldo. Yo creo que ir por la vía del INE. Así es. O sea, lo que le están diciendo es, en el INE ya tu solicitud se mandó directamente al INE y el INE te va a resolver si te la da la información o te la da la información. Y si no te la dan, podrá él promover su recurso ante el INAI, que es la instancia protectora de los derechos a nivel federal. Y la fundamentación está establecida en forma concreta que se la otorgan esa viabilidad porque en las elecciones del 2015 hubo elecciones federales
Entonces, excluyen las elecciones locales en ese sentido, lo que nos da la razón al IACIP en la resolución, cosa que él, no sé por qué manejó que había una incapacidad de parte del IACIP. Pues realmente lo que hubo fue una incompetencia legal porque no estábamos facultados para ello. ¿Qué pasa con esa ley que está ahí en el tintero? Bueno, ya está aprobada por el Congreso lo que es la reforma constitucional donde se va a incluir a los partidos políticos. Ahora falta que se cambie la ley local. Hoy pregunté antes de venir a tu programa y me dicen que hay 20 municipios ya aprobados para la reforma. Es decir, nos faltan 4 municipios al menos para que ya se publique. Se atravesó los cambios de poderes. Se atravesó los cambios de los ayuntamientos. Entonces, con 4 municipios que aprueben esta reforma, se publicará y en ese momento se trabajará en la reforma de armonización de la ley que rige la materia. En general, la cultura de la transparencia, ¿cómo sientes que avanza? O sea, ¿los sujetos obligados les cae más el 20? ¿Los ciudadanos que tienen derechos están más activos? Sí, claro. En sí. Este periodo, en este año que vas, sí, a, del sí, que sí, vas a rendir informe, ¿cuál es tu balance? Muy, muy, muy atractivo, estamos muy intensos en cuanto a las solicitudes. Yo veo que hay más solicitudes. Crecen más. Lo que se pretende es que no haya solicitudes, que todo esté en los portales. Se han hecho las recomendaciones de que entre más se suban a los portales las características de un buen gobierno, pues va a disminuir la cuestión del trabajo. Ahora, todo esto también conlleva un tema de incremento en cuanto a costos. Para no dejar de lado, nos llega hoy un oficio del INAI donde nos dicen que nos armonicemos con la ley de ellos y que hagamos uso de la plataforma que ellos van a implementar para la recepción de todas las solicitudes y de las investigaciones que se hacen por lo que va a ser un Infomex, nos va a costar que a cada estado de la República, ya incluyéndose el INAI, le va a costar 2,5 millones de pesos pagarle al INAI para que haga esa estructura. Y nos recomiendan incluso, por ejemplo, nosotros nos dicen, tenemos 2 personas en el manejo de los sistemas de cómputo, nos dicen que tenemos que incrementar 5 personas. Entonces, imagínate llegar al Congreso y decirle, bueno, pues ¿cuánto me cuesta 5 personas más en el área de sistemas para controlar la plataforma del Infomex? Más aparte el pago que tenemos que hacer de 2,5 millones de pesos. Bueno, pero es un compromiso con la transparencia, ¿no? Yo pienso que si en ocasiones hemos pagado... Si se gastan dinero en otras cosas, como... Se ha pagado asesorías al CIDE. Comprar instrumentos musicales que luego están del triple caros que los venden en las tiendas. Lo tenemos que asumir, pero sí es caro. Y lamentablemente, el otro día mencionábamos que nos... Yo diría que es más cara la opacidad, Mario, ¿no? Sí, no queremos que seamos vistos como algo que está ahí, que no se usa. Queremos que nos usen, que la ciudadanía se acerque a estas circunstancias y que nos saque provecho. Te voy a preguntar de un fenómeno que sentimos nosotros, que somos usuarios constantes de los sistemas de transparencia, de las consultas. Digo, a lo mejor no hay nada previsto en la ley, pero es un fenómeno que está ocurriendo. Haces una pregunta sobre un sujeto obligado al órgano de transparencia, digamos a la unidad de transparencia del gobierno del Estado, y preguntas el secretario de Estado cuánto gana, qué empresas tiene, o etcétera, cualquier cosa, ¿no? Y el primero que se entera es el funcionario. O sea, la unidad de transparencia agarra y le avisa al funcionario. Nos damos cuenta porque luego nos buscan y nos dicen, oye, pues ¿qué traes conmigo? Como si fuera personal el tema y no un instrumento institucional de una ley que cuya finalidad es, pues bueno, lograr precisamente tener acceso a la información, claro. ¿No? Eso ahí que... ¿No lo has detectado como un fenómeno? No, lo que pasa es que nosotros estamos un poquito fuera de lo que es la solicitud como tal, porque esa se canaliza directamente a la unidad y la unidad es la que empieza a recabar la información. Entonces, en el momento que la unidad, me imagino yo, recibe la solicitud, tiene que llamar al enlace. Entonces, si pidieron una solicitud de la Secretaría de Seguridad, le tienen que llamar a alguien que tiene las características. Y este va y le avisa a su jefe, correcto. Y este le dice, bueno, me están pidiendo tu información de esto. Yo me imagino que así es como funciona en ese sentido, pero bueno, al final de cuentas tienen que dar la información que termine por ser pública. Habrá información confidencial, por ejemplo, en materia de seguridad, los currículums son básicamente confidenciales, porque son empleados que están dentro del sistema estatal de seguridad. Pero mira, hay una exposición. El ciudadano que hace una pregunta, pues no oculta sus datos personales, ¿no? Por lo general. El funcionario que se ve interrogado por un ciudadano y sabe quién es ese ciudadano, pues también, digo, ahí hay una cuestión donde también debería haber una reciprocidad en la materia
de respeto y de preservación de datos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, aquí lo que sí tiene, acordémonos pues que los temas... Porque el otro te obligaría a usar seudónimos o ocultar la identidad. Se usan muchos seudónimos, ponen a Pino, Pino 8 se llama uno, otro se llama Lionel Messi. Tenemos varias personas que usan seudónimos, pero hay gente que es muy sana y muy frontal en su... Pero los periodistas, o sea, nosotros ponemos nuestro nombre en las... Sí, sobre todo porque va a haber, en su momento hay información por la cuantía de la información que se pide, que se tiene que requerir a que el solicitante vaya personalmente. Entonces, si va a llegar Lionel Messi, pues no creo que llegue a recibir la información. Enséñame el IFE de Lionel Messi. Así es. O el INE ahora. Muy bien, Mario. Entonces, el informe el próximo... 24 de noviembre. Mañana, ahí lo esperamos. ¿Asiste el representante de la sociedad, además de sujetos obligados? Sí, sí, sí. Estamos invitando a cámaras empresariales, a sindicatos. O sea, estamos queriendo incluir desde ya a todas esas personas que forman parte de en forma directa o indirecta de la administración. O sea, desde los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos y a la sociedad en general. Estás cordialmente invitado. Gracias, muy bien. Pues estaremos muy atentos. Gracias. En el hotel, un hotel de la ciudad, ¿cuál hotel? Hoy no pasa nada. En el Radisson, en el Salón Atrios. ¿Ese 24 a qué horas? A las 9 de la mañana, martes 24. Y bueno, seguramente estará ahí el gobernador del estado, el presidente del Tribunal de Justicia y esperemos el presidente del Congreso. Sí, sí. La presidenta en este caso, de la mesa directiva. Así es, así es. Déjame ver si no se me queda tan nada en el tintero. ¿Tu consejo cómo está funcionando? ¿Tuviste inclusiones en este año? Bueno, polémicas no, y todo, pero fue el año pasado. Fue el año pasado y este año, el día 6, pasado mañana, ya se nos va el consejero Juan José Sierra Real, nuestro amigo. Y ¿son cuántos consejeros? Estamos nombrados 3 consejeros de momento. ¿Y hay 4 posiciones? Hay 4, pero ya con la reforma constitucional quedarán 3, entonces realmente nos va a hacer falta uno. Yo pienso, espero que... O sea, nunca hubo un consejo de 4. Nunca hubo un consejo de 4. ¿Qué omisión ahí del Poder Ejecutivo, de los diputados? Yo pienso que fue un tema de ser más armónicos con el IFAI, porque hablamos de que en el IFAI son 7 comisionados. Inclusive en esta reforma ya nos cambian el nombre de consejeros a comisionados y son temas de armonización como tal. Bueno, muy bien. Vamos a ver. ¿Tú te quedas otro periodo? Sí, hace 8 días hubo una elección de los 3 consejeros para determinar quién es el que preside durante 2 años el consejo. Me nombraron, acepté el cargo. Un nuevo periodo de 2 años. Un nuevo periodo de 2 años y primero Dios, en esos 2 años yo también termino mi cargo. ¿Metas en estos 2 años? ¿Qué te propones? Híjole, conseguir la lana para mantener la plataforma tecnológica y acrecentarla por lo menos. Sí, pedirle al Congreso que nos apoye con los presupuestos necesarios para cumplir con los lineamientos óptimos del Infomex a través del INAI. Muy bien, que es la plataforma mediante la cual todos hacemos las preguntas. Así es, que con eso debemos estar al 100% con la transparencia. Muchísimas gracias, Mario. A ustedes. El abogado Mario Morales es presidente del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, próximo a tener pues una nueva ley, ¿no? Si los diputados se apuran. No, sí. Bueno, muy bien. Gracias, vamos a continuar después de la pausa.